Allí se busca más icona. Ya cucausay, yucanchi gaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí se busca más icona. Allí se busca más icona. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, vecinos, vecinas, caseritas, caseritos, escuchas de aquí. Estamos en su programa Minga por la Pachamama y, por supuesto, aprovechando el buen sol. No se olviden de tomar sus precauciones con una buena gorra que no hemos traído hoy, no hemos traído nuestro sombrero, pero sí nos hemos puesto bastante bloqueador disfrutando pues estos solazos y pues estos cielos azules que por lo menos en Quito está presente. No sé cómo estarán ahí en donde usted, vecino, vecina, caserito, caserita, esté. ¿Estará con sol? ¿Estará con nubes? ¿No? ¿Habrá solazos? ¿Habrá lluvias? ¿Habrá vientos? Bueno, pues ahí nos pueden comunicar en las redes y pues por supuesto nos pueden informar cómo está también el clima. Muy buenos días, Eli. Muy buenos días, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Qué gusto acompañarles en este sol de verano de este Quito colonial. Un saludito, ¿no? Saludos a las radios que tan gentilmente retransmiten este programa. Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Imbabura. Y por supuesto por el canal YouTube de Corape Digital TV. Estamos atentos y atentas y por supuesto, ¿no?, a los mensajes que nos pueden enviar a quienes solo se pasan en el Facebook, pues en la cuenta de Minga por la Pachamama y también en los otros espacios. Además, también estamos en Spotify y ahí también en podcast, ¿no? Y por supuesto, pues gracias a todas las radios comunitarias, porque de esa manera estamos en las diferentes comunidades en todo el país. Sí, ¿no? Lindo en realidad compartir con ustedes este día de hoy, donde vamos a hablar sobre este alimento, sobre el buen comer, este alimento que nos junta y que nos gusta. El que nos junta, que nos gusta y además al momento de elegir es al que nosotros le damos esa apuesta política, ¿no? Y vamos hoy a ir conversando dentro de esas diversas voces, ¿no?, que se tienen en el país. Sí, ¿no? Desde el sabor de la costa Manabí hasta sabores de la sierra Cotacachi. Les invitamos, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos. Y seguimos andando entre los Andes en la Feria de Semillas de Cotacachi y ahora estamos bien contentos aquí en medio de semillas. ¿Y con quién tenemos el gusto? Con Anelisa Soria, la que tú crees. Oye, ¿y dónde nos encontramos? En Cotacachi. Ajá. ¿Y qué es lo que hacen el día de hoy aquí en Cotacachi? Hacen la Feria de Granos, hacen danza. ¿Ya? ¿Y te gusta venir? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años ya vienes? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Y en estos tres años qué es lo que has aprendido, has visto? ¿Qué es lo que más te llama la atención de la feria? Los colores de los granos y los colores de los choclos. ¿Ya? Los colores de los granos. ¿Y con quién tenemos el gusto por aquí? ¿Cuál es tu nombre? Yarek. Araque. ¿Ya? Paguay, Araque. Paguay. Y por acá también, ¿con quién tenemos el gusto? Con la María Juana Menachi Chávez. Compañera María, usted me cuenta que ha venido desde casi el inicio de la feria. ¿Cómo se enteró usted de la feria? Me acuerdo que
cabildo creo que me invitaba, vine primera vez con alberja partido con cuero de chancho, con repollo y chicha de cebada, de trigo, me acuerdo. ¿Para comer, para vender? O sea, ah, no. Presentando, no me acuerdo, vendí o vendí, no me acuerdo. Era feria, no me acuerdo desde qué años vengo. Ya. Y en estos años, ¿cómo le ha visto a la Feria de las Semillas? ¿Ha crecido, se ha achicado, le gusta más, le gusta menos? Este año se ha crecido todo mismo porque no es cada año que madura, a veces que pierde grano, a lo menos yo mismo a pierde grano, semilla, y tengo que escoger, aunque sea de podrido, para tener la semilla antiguas. Ah, oye, ¿y por qué es importante tener las semillas antiguas, no perderles? Es que traemos comprando de otro lado, no madura. Por eso toca tener siempre, esto a lo menos yo traigo solo para presentar, es semilla esto para mí. Ajá. No para comer, sino solo semilla. Semilla y como sembro, ya como ya. Ajá. Agua, harina, pan de maíz, traje, pero ya acabó. Oiga, ¿y el gorro, los sombreros, ese es propio suyo? Sí, antigua, le he visto mis tías, mis abuelas, mi mamá tan ponía, ya pierden las costumbres de vestimental, pero toca algo para tener recuerdo de las mamitas, toca tener. O sea, también es de la recuperación de las semillas, pero también la recuperación de las tradiciones, la recuperación de la comida, esta comida tan importante, ¿no? Para su familia, para usted, ¿qué significa la comida, esta comida propia? Es que aunque no tengamos plata, pero tenemos la comida en la casa, aunque sea pasamos sin plata una semana, pero comida está ahí, ajá, con tal que haya manteca y sal. Ajá. Y entretenemos más con la comida de granos de andinos, ajá, de nuestros cultivos propios. Ajá. Oiga, ¿qué le parece si para ir cerrando el diálogo manda un mensaje a los amigos, a las amigas, que a lo mejor este año perdieron, por ejemplo, la cosecha, perdieron algún grano? ¿Qué será de hacer? ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Uno pierde, pero en lejitos, vecinos, amigos, tienen semilla, aunque sea cambiar o decir que le venda. Si es conocido, le regala, vuelta a ahora mismo ya no me salió trigo ni cebada. Ah, me toca buscar o cambiar para seguir tener cebada y trigo, para hacer trigo, pan de trigo. Ajá. Chévere, muchísimas gracias. Y un saludo a los amigos, a las amigas, si quieren, en Runashimi. Ñuka kaykuta kachi feria de grano manda yupay chapani kaypi hasta mangari ñupa maapa compañera magi tukuy paypa dirigente uku manda ñuka saludapani nayu yarinichu mashna watata pastimamuyta pero ñuka gustashkani tal vez wañushpa chingariringa na kay granos kuna ama chingashpa mas shinjiachu y granos manda compañera magi wanga viaje brishkanchi españama ya pagini pani kay dirigente kuna manda tukuy chay karimbash Ecuador rendiro participaspa kashkachu. Importante la organización, muchas gracias. Y nosotros seguimos con más Minga. Hola, compañera Magui. Creo que nos fuimos de 7 años, 8 años, porque nos fuimos de España. Ah, por los granos. Y andando entre los Andes, estamos aquí en la Casa de la Cultura con una amiga muy especial. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas con todos y todos, mi nombre es Ana María de Veintimilla. Yo pertenezco al Instituto de Estudios Ecologistas. Oye, Ana, y entiendo que tienes un libro salido del horno, un poco tibio, tal vez no tan calientito, sino más tibiecito. Cuéntanos sobre esta nueva producción que has hecho.
Bueno, como tú dices, Eli, esa fue una producción que se fue cocinando en un tiempo largo, porque el libro es un registro de cómo las comunidades de Cotacachi, sobre todo el Comité Central de Mujeres del UNORCAC, fue enfrentando la pandemia a través de ese tejido que han ido construyendo durante tanto tiempo de la soberanía alimentaria. Entonces, el libro, que se llama Somos Semillas, registra esas acciones tanto de la zona andina de Cotacachi como de INTAG, para proveer y asegurar alimentos diversos, locales, sanos a las comunidades y a las familias durante la pandemia. Cotacachi, ¿no es cierto? Cotacachi, INTAG, es como que... En realidad es la montaña, el Cotacachi, porque por un lado está Cotacachi y al otro lado está el Valle de INTAG. Sí, y es, como tú sabes, el cantón de Cotacachi es uno de los cantones más grandes del país y por eso tiene esa mega diversidad tan importante, ¿no? Tanto en términos de agua, de tierra, de pisos ecológicos, de fauna, de flora, de pueblos, como de alimentación. Y en ese escenario, pensar Cotacachi no es solamente pensar, yo siempre pienso Cotacachi y pienso arriba, la montaña, la laguna, el frío, pero nunca le había hecho el clic, por ejemplo, con INTAG. Claro, Cotacachi ancestralmente se ha movido su alimentación por el uso de pisos ecológicos y eso se, de alguna manera, a ratos se retoma. Entonces, en la pandemia fue bien interesante porque las compañeras de la zona andina hicieron nuevamente este enlace que siempre existe, pero se activó el enlace de intercambiar productos de la zona alta con la zona media, con la zona baja, que es la parte del bosque subtropical de INTAG. Y por eso la diversidad alimentaria no faltó. Incluso INTAG durante la pandemia pudo donar alimentos a otras ciudades del país, un montón de camiones de alimentos, porque... Un poco también ligado a la defensa del territorio. Tú sabes que INTAG va más de 20 años defendiendo el territorio en contra de la minería y las compañeras líderes nos contaban que eso ha garantizado justamente en un momento de crisis el tener alimentos, el poder donar alimentos, el poder intercambiar alimentos y eso nos demuestra cómo el tejido de la soberanía alimentaria es vital por muchas cosas, ¿no? Así como que no tiene precio en realidad para esos momentos de crisis donde ya no tienes más, o sea, que el COVID fue un escenario medio como para entrenarnos, ¿no? Pero que en esta situación de cambio climático y de que este futuro incierto de la humanidad también vienen a continuación, pensar la soberanía alimentaria en esta variedad de pisos climáticos. Entonces, una de las cosas que en realidad sucedió durante este periodo de COVID con las compañeras de la UNORCAC, del Comité Central de Mujeres, lo que sucedió fue que lograron hacer este trueque, este intercambio entre pisos ecológicos. Exactamente, y esas son formas tradicionales que siguen presentes y que se activan en momentos de crisis y son vitales para el sostenimiento no solo de las comunidades, sino de toda esa región. Incluso, como te digo, de otras ciudades que estaban en desabastecimiento, en una crisis mucho más profunda. Las comunidades, no solo de Cotacachi, sino del país, se vio como enfrentaron con mayor éxito la pandemia por ese tejido comunitario, organizativo, político y de la producción alimentaria. ¡Qué bacán! Entonces, porque también, además, yo en cambio conversé con algunas compañeras del centro del país y ellas, por ejemplo, decían una cosa en la pandemia, el tema del dulce. Decía, a nosotros no nos faltó nunca el dulce porque cuando se acabó el azúcar, nosotros el mishke. Y con el mishke ni siquiera se dieron cuenta y seguimos comiendo dulce. ¿Cómo fue en realidad esas cocinas ahí de las compañeras de la UNORCAC? Sabes que lo que cuentas es muy chévere porque en Cotacachi se dio algo parecido, ¿no? Yo en ese tiempo viví en La Calera, que es una de las comunidades, y justo era Semana Santa en tiempo de pandemia. Y yo oía que la gente de las ciudades tenía como esa pena de no vamos a comer fanesca, no hay los granos, los mercados estaban cerrados, estaba muy difícil el tema de abastecimiento, ¿no? Muy restringido. Incluso los mercados, digamos, campesinos de las ciudades se cerraron, ¿no? Había este bloqueo de vías, ¿no? Que no dejaban pasar camiones, ¿no? Sabemos todo esto. Y yo, en medio de la pandemia, logré comer fanesca porque en La Calera y en las comunidades en general había abastecimiento de alimentos. O sea, las compañeras, digamos, tenían en sus chacras los granos,
¿no es cierto? El zapallo, vacas para la leche, queso. Entonces fue interesante poder vivir esa abundancia y sobre todo disfrutar de este plato que tanto nos gusta, ¿no? Los ecuatorianos, que es parte de muchas de nuestras costumbres y de nuestras formas de hacer colectividad en ese momento de grave crisis. La fanesca, o sea, en realidad, claro, esa época de la abundancia, que por todas estas circunstancias, en realidad, ¿sientes que se quedó en la calera esa riqueza? ¿Cómo le piensas ahí? Si ya no salen hacia afuera los alimentos y se quedan en las comunidades, ¿es como que hay esa abundancia? Sabes que ahí yo, viendo esa abundancia, decía, claro, es que la soberanía alimentaria es algo que se teje desde abajo, o sea, a nivel comunitario, pero también que tiene varios niveles, es decir, por ejemplo, las mujeres del Comité de Mujeres también están trabajando en ordenanzas a nivel de cantón, también se conectan con políticas más grandes, por ejemplo, ahí vemos justamente que ustedes son integrantes de iniciativas como el Cabildo, que también están, digamos, incidiendo en política pública. Entonces, se teje la soberanía alimentaria en diferentes niveles. Y en el nivel este comunitario fue interesante porque a nivel de comunidades se empezaron a emerger pequeñas ferias que venían de diferentes partes del país. Como te digo, INTAC traía alimentos a la zona andina llevaba alimentos a la zona urbana, y así también a nivel de Imbabura se conectaban diferentes iniciativas de la agricultura campesina para ir abasteciendo alimentos, ¿no es cierto? Porque es una construcción de redes que viene siendo ya un esfuerzo de largo aliento, y la soberanía alimentaria es así, o sea, es un esfuerzo mancomunado de diferentes actores y niveles súper importantes para la consecución del acceso a alimentos, de la soberanía alimentaria, ¿no? Claro, ¿no? Qué interesante. O sea, un nivel es como este, que es un gran nivel, ¿no? Este nivel comunitario, este nivel familiar, este nivel en donde hacemos el ejercicio de decidir qué compramos y hacemos nuestro voto por tal o cual producto y entregamos nuestro dinerito a tal o otra persona, ¿no es cierto? Pero también hay este otro espacio, más del... las políticas, ¿no? De las normas. ¿Cuál es el sentido de las políticas, de las normas en este escenario de la soberanía alimentaria? Bueno, como vos sabes, nosotros tenemos una constitución maravillosa en términos de soberanía alimentaria, ¿no? Que ha sido gracias a una lucha histórica de las comunidades, del movimiento indígena, de los colectivos urbanos y bueno, de varios tipos. La cuestión es que el que esté en la constitución no nos garantiza realmente el acceso a alimentos sanos, locales, soberanos. Entonces ahí han sido los movimientos, los colectivos, las organizaciones quienes han ido luchando por demandar realmente el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y también el buen comer. Porque a todos nos gusta el buen comer, o sea, queremos disfrutar de los alimentos, queremos tener salud, queremos gozar de un buen plato rico, sabroso, ¿no es cierto?, producido en nuestra tierra y que no dependa de los grandes monopolios. Lo que pasa es que el Ecuador se ha apostado por temas como la minería, el petróleo, el agronegocio, que eso resta soberanía alimentaria e impacta la salud del territorio. Y como vos sabes, si uno quiere alimentos adecuados culturalmente, nutricionalmente, los territorios tienen que estar sanos, tiene que haber agua, tiene que haber garantías para que los campesinos y campesinas siembren. Puedan seguir proveyendo esos alimentos acá a las ciudades, pero también los sigan comiendo, ¿no es cierto? Y de ahí estaba pensando yo este tema de la soberanía alimentaria, los alimentos que estamos comiendo, la crisis, esto de lo patrimonial. ¿Cómo entra el patrimonio en esto que estamos hablando de los niveles de la soberanía alimentaria? ¿Cómo pensar el patrimonio? Porque hemos hablado, por ejemplo, de la fanesca. Hablamos de nuestros productos andinos, hablamos de que queremos comer esos alimentos. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se entiende el patrimonio ahí? Sí, es muy interesante esa pregunta, Eli, porque creo que el patrimonio hay que verlo de una manera muy amplia, ¿no es cierto?, tejiendo esos varios niveles. Y si uno ve las acciones de las organizaciones campesinas, muchas de mujeres, ve cómo ellas tejen la promoción de la agricultura campesina, el sostener ese tejido agrobioalimentario, la defensa de los territorios y también la culinaria. Es como que todo es un tejido que va de la mano, no es del producto patrimonial separado del territorio y de la gente, sino que es un tejido que tiene que ver
desde el sembrar las condiciones para tener las chacras, ¿no es cierto?, las políticas que favorezcan a la agricultura familiar campesina, junto con un territorio limpio, junto con acceso, digamos, a créditos, con el fomento, con el que un país se apueste por la agricultura campesina. El Ecuador es un país de vocación campesina. Es más, nosotros comemos gracias a ese tejido. Y entonces, al ver el patrimonio alimentario como algo que está conectado a las prácticas de los pueblos, a sus conocimientos, a la forma en cómo transmiten sus conocimientos, pero también a sus condiciones materiales, si tú no promueves unas condiciones materiales dignas, también estás minando las condiciones de la soberanía alimentaria y del patrimonio alimentario, que es tener acceso a toda esa diversidad de conocimientos, prácticas, ingredientes, para poder seguir innovando, creando y recreando las prácticas culinarias. Oye, o sea que el patrimonio, entonces cuando tú dices este plato es patrimonial, no es que el plato es patrimonial, sino todo lo que viene, todo ese gran tejido de relaciones, ese gran tejido desde que guardas la semilla hasta tener una buena agua para regar, hasta cuidar los microorganismos del suelo para que puedan estar bien y que todo ese sistema se presenta, la forma de preparar se presenta en ese plato. Pero entiendo que también las compañeras están trabajando este tema de cómo reformular ese patrimonio alimentario, cómo reformular ese, no, o sea, cómo reformular en estos tiempos con eso su cocina, con los productos ancestrales. ¿Cómo has visto en ese escenario el patrimonio alimentario en Cotacachi? Ajá, sí, tú sabes que la cocina es un una expresión creativa del ser humano, de las culturas, de los pueblos, ¿no es cierto? Todo un arte. Todo un arte. Y las compañeras han tenido ya muchos años de estar con la mirada un poco en cómo ir recreando su cocina para tener ingresos económicos, ¿no es cierto? Para asegurar una mayor autonomía, sobre todo a las mujeres, eso es muy interesante. También para hacer ver ese tejido de diversidad alimentaria que con el que ellas cuentan, un poco también para sus propias familias, para ver a ver cómo nos estamos alimentando ahora, qué pasa con esa alimentación, estamos dependiendo más del mercado, seguimos produciendo en las chacras para el autoconsumo, estamos vendiendo los mejores alimentos y estamos comprando unos no tan buenos. O sea, hay toda una autocrítica que yo creo que ellas llevan adelante de manera muy interesante sobre cómo nos estamos alimentando y también este equilibrio entre, a ver, queremos ofrecer al público una gastronomía diversa, pero esa gastronomía diversa depende de si estamos produciendo esos alimentos o si todavía los recolectamos en las acequias. Tú sabes, por ejemplo, el berro. El berro es un alimento importantísimo nutricionalmente para las comunidades de los Andes, ahí en Cotacachi, pero depende de unos ríos limpios, depende de unos lechos de agua limpios, cristalinos que corran. Si tú dejas de tener esa oportunidad, tú ya no tienes berro y eso a nivel nutricional es grave, ¿no? Entonces, están siempre pensando cómo recuperamos también esos territorios limpios para que podamos tener esos alimentos como el berro, como el mortiño, como el paico, que nos dan a nivel nutricional mucho y que también son, digamos, atractivos para el turista. Como tú viste en la Feria de Semillas que hacen cada agosto, uno de los atractivos es el berro con papas y salsa de maní o el paico. Ellos también preparaban la ortiga. Entonces la gente dice, pero si las comunidades indígenas a veces parecería que solo comen papas, o sea, carbohidratos, papas con arroz y no es así. Hay poco conocimiento de la alimentación y la nutrición indígena que es bien interesante y que ha cuidado de los pueblos durante tantos miles de años. Sí, no, en realidad, porque fui yo con una compañera que era vegetariana y dice, qué maravilla, no lo puedo creer, aquí te venden las papas con berro sin nada de carne, esto en otro lugar no existe. Y estas hojitas, ¿no? Estas hojitas como, no sé cómo decirles, que son como tan nobles en realidad, que aparecen, que están ahí, que están acompañando y que dependen de todo un gran sistema que lo estamos terminando, pero al mismo tiempo siguen existiendo. Pensando en esa cocina, pensando que la cocina no es solamente como el laboratorio del artista donde tienes todos los ingredientes, sino que resulta que ese arte de la cocina tiene que ver con un arte más grande, como por ejemplo este tema de cuidar los ríos. ¿Cómo miras tú o cómo miraron las compañeras de esas innovaciones en este tiempo de la pandemia?
Claro, las compañeras tuvieron una autorreflexión y yo creo que se dio en varios niveles, incluso en los hitos que te digo, más locales, regionales, nacionales, de, a ver, a la final si viene una crisis como la pandemia o una crisis derivada del cambio climático o de todo lo que estamos viviendo, la manera más importante que tenemos de enfrentarla es siendo autónomos en nuestra alimentación. Eso fue un llamado de atención, porque tú sabes que en los Andes ecuatorianos el problema de acceso a tierra y agua es muy grave. Y ahora con esta apuesta por la minería del país y por el petróleo y por el agronegocio, mucho más amenazados territorios, agua, recursos, pueblos. Entonces sí hubo una mirada muy emergente de, a ver, necesitamos cuidar y sostener esta autonomía alimentaria que nos queda, porque no tenemos total, y tenemos que enfrentar el problema de distribución de tierra, el problema de acaparamiento de agua, y por eso vos ves también cómo el movimiento indígena y muchos colectivos se activaron para defender los territorios, defender en una manera ya más fundamental de dependemos del territorio y de este tejido que hemos hecho dentro del territorio, de la soberanía alimentaria, para enfrentar crisis mayores, en un momento de crisis planetaria ambiental muy fuerte, muy delicado. Qué importante, ¿no?, este llamamiento, además de voces de mujeres indígenas, de Cotacachi, este volcán, además, que tiene esta gran laguna, y que no es que no le pensamos, sino que hay un pensamiento fuerte y una posición clara de decir, chicos, chicas, hombres, mujeres, niños, tenemos que cuidar nuestra soberanía alimentaria, tenemos que ser soberanos y poder producir nuestro propio alimento para lo que quiera que pueda suceder a continuación. Ese es como un llamado y una primera alerta. Y usted, caserito, caserita, ¿se ha puesto a pensar qué le enseñó el COVID? Ahí en Cotacachi han aprendido este tema de que sí es importantísimo cuidar que estos productos podamos seguirlos produciendo nosotros mismos y no depender de nadie. Y frente a eso, en realidad, tenemos una serie de amenazas, a minerías, este tema de las represas en otros lados, o sea, una serie de amenazas que no nos están dejando desarrollar y cuidar esto que es fundamental, que es la comida. En esa reflexión, en ese pensar, las acciones que se han ido tomando, ¿cuáles han sido los siguientes pasos? Justo te iba a compartir un poco eso. Nosotros acabamos, justo en el marco del Muyurraimi, de la Feria de Semillas en Cotacachi, de tener un lindo encuentro que hemos denominado las giras de ecologistas con jóvenes de todo el país para que conozcan estas acciones del Comité de Mujeres del UNORCAC en torno a las semillas, que es, digamos, la semilla es el eje de la vida de la planta, ¿no es cierto? Es importantísimo cuidar, y ellas defienden que la semilla sea comunitaria, circule libremente, sea nativa, ¿no es cierto? Entonces, cada vez esa feria crece y crece más, y hay más gente que intercambia las semillas y vienen de todo el país, incluso de otros países. Y con estos jóvenes que estábamos nosotros, mujeres y hombres que venían de la Amazonía, de la costa, de la sierra, fue lindo promover ese intercambio para que escuchen las acciones del comité, de las mujeres, y también puedan ellos decir qué pasa en sus territorios. Entonces, ahí yo quiero hacer una reflexión. Yo creo que es importante caminar mirando nuestros propios territorios, nuestras comunidades cercanas. Porque a ratos, por este tema tan fuerte de las redes sociales, del internet, de tanta información, yo veo a veces que las personas están pensando en los procesos políticos o sociales en Estados Unidos. Y se pierden un poco en esa globalidad. Y uno se olvida que vive en un territorio donde están pasando un montón de problemáticas, donde la gente tiene preocupaciones comunes, donde la gente tiene deseos y esperanzas también, y se olvida de ese territorio. Entonces yo hago un llamado, y yo creo que las mujeres del comité y de muchas organizaciones han hecho eso, a ver, ¿qué está pasando en nuestras comunidades? ¿Qué está pasando en nuestros territorios? ¿Y cómo vamos formando alianzas para comunicarnos a un nivel eso, ¿no? Comunitario, local, regional, nacional, hacer alianzas entre diferentes colectivos y fortalecer así la exigencia, digamos, y las acciones para exigir nuevamente la soberanía alimentaria, esas garantías.
para poder tener ese alimento en nuestras mesas, ¿no? Y ahí viene preguntarse de dónde viene el alimento a los que vivimos en las ciudades, pero también regresar a ver al vecino, a la vecina, saludarle, de ver qué le ha pasado, ver cómo está él en seguridad, conversar un poco como y ir tejiendo como estas relaciones, si bien de los vecinos, pero también de las personas que de alguna forma tenemos esa misma afinidad, caminamos por ese mismo camino, estas redes más amplias, ¿no? O sea, está el territorio, pero también, por ejemplo, todos los que estamos pensando en este buen comer, en este alimento que tiene que ser cuidado, en la soberanía alimentaria. Esa relación, ¿cómo le miras tú esa relación con estos, que ya no es con el territorio, sino como esta relación más amplia de un latir, de un sentir, de un paladar común? Sí, yo creo que digamos, a todos nos junta, como ustedes han dicho muchas veces, ¿no? A todos nos junta el alimento. Y eso tiene que estar cada vez más en el centro de nuestras acciones como colectivos, como organizaciones, a nivel local, a nivel comunitario, a nivel nacional. Creo que es importante siempre preguntarnos desde una mirada política, digamos, ¿para quién sembramos? ¿Para qué sembramos? Como igual en la ciudad, ¿no? ¿A quién compramos nuestros alimentos? ¿Por qué? ¿Cómo nos apostamos por una alimentación sana, soberana, local, que realmente apoye y se solidarice con la agricultura campesina, ¿no? Y esa pregunta debe estar siempre en nuestra mesa, digamos, ¿no? Porque es un país que se ha apostado a nivel como político, por ejemplo, por el dar garantías a las camaroneras, a la industria camaronera, a la industria florícola, a la industria bananera, a la industria de los grandes monocultivos, de la palma, por ejemplo, que está causando tantas cosas tan graves en el norte del país. Entonces nosotros como consumidores preguntarnos, ¿por quién nos apostamos en términos alimentarios? Y poder hacer estas alianzas que ya se hace, que muchos colectivos, ¿no? El Cabildo, la Minga por la Pachamama, Acción Ecológica, el Instituto, muchísimos del Movimiento Indígena, y a nivel local, las organizaciones se están haciendo esa apuesta por la soberanía alimentaria. Acciones, declaraciones, demandas, por ejemplo, el mismo Comité de Mujeres lleva hacia adelante la ordenanza por Cotacachi Agro Biodiverso, ¿no? Ellas ganaron un reconocimiento del CIPAM, de la FAO, de la Chacra Andina. Y eso es una cosa interesantísima, como una comunidad, digamos, relativamente pequeña como Cotacachi, ¿no? Gana un reconocimiento tan internacional, tan mundial de la Chacra Andina, es decir, este esfuerzo de las comunidades campesinas por sostener la agricultura campesina, la diversidad de semillas, la diversidad de alimentos. Tú sabes que en Cotacachi existen 13 tipos de maíz, por ejemplo, y aparte tienes varios tipos de amaranto, de quinoa, tubérculos, granos, hierbas, fréjoles, choclos, arvejas, zapallo. Entonces, tenemos, digamos, como comunidad que saber que ellos nos alimentan y que tenemos que apostarnos por proteger, garantizar, solidarizarnos con esa agricultura campesina. Entonces, no coma cuento, ¿no? En realidad, mejor coma unos ricos productos sanos y de nuestra tierra, y más bien cuidar, ¿no? En realidad ese llamado de las mujeres, que es a cuidar esos alimentos que llegan a la casa, y cuidar esos alimentos que llegan a nuestras casas no es solamente cuidar que haya, sino cuidar que haya todas las condiciones para que eso sea posible en un escenario en donde ahorita en realidad no es que el gran estado patriarcal está pensando en cuidarlos. Entonces tenemos que ponernos en una situación más bien de ir conversando, ir reflexionando de lo importante que es tener esta soberanía, tener el control de los alimentos que nosotros producimos y no depender de otros alimentos que vienen de fuera. Hay un tema que quería consultarte, no sé, este tema, viste que también hablando de lo patrimonial, ahora tienes como la colada morada en sachet, el encebollado enlatado, y a veces dices, ¡ay, ve este alimento patrimonial! Está más fácil, más rico, más al alcance de todos. ¿Cómo es eso soberano? ¿Está ahí la soberanía alimentaria? ¿Cómo le miras en ese producto especial? Sí, yo vi que ustedes hicieron entrevistas sobre el encebollado enlatado. Así era, ¿no? Claro, uno le da un shock un poco. Al principio es como, chuta, a ver. Para mí me parece importante saber en manos de quién está el alimento. O sea, a mí me disgustaría mucho, por ejemplo, que de repente los monopolios, los agroempresarios de este país
también en laten encebollado, también en laten fanesca. Digo, estamos dejando en manos de otras personas el alimento. Entonces, como a nivel nacional yo veo cómo se apuestan las organizaciones a seguir preparando los alimentos diversos, locales, seguir demandando garantías para que se puedan hacer. Yo te digo, las mujeres del comité están frente a tantas amenazas, porque eso, no hay garantías, no se cumple la exigencia de territorios sanos, libres de explotación y contaminación, no hay acceso a tierra suficiente, no hay acceso a agua suficiente. Es más, Cotacachi tiene unos niveles de desnutrición bien fuertes. Entonces vos dices, ¿cómo? ¿Qué bestia en ese escenario? Ellas de repente en agosto despliegan una feria de semillas enorme, como una de sus acciones, aparte de las que te contaba, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante esta alianza campo-ciudad? O sea, la ciudad tiene que realmente ser solidaria, y también porque le conviene, nos conviene alimentos sanos, frescos, diversos, ricos, de nuestra propia tierra, en términos todo, de costos, de salud, de nutrición, de cultura, de identidad también, ¿no? Con muchas, nadie dice que el alimento tiene que permanecer en el pasado, no es un museo. Las mujeres de Cotacachi están innovando todo el tiempo, viendo cómo preparan la quinoa de otras formas, tortillas de sambo, cómo usan la oca para que los jóvenes vuelvan a comer, cómo procesan la mashua para que sea atractiva. O sea, hay todo un ejercicio de creatividad inventiva enorme, ¿no? Entonces hay que apostarse por esas iniciativas, porque eso nos va a garantizar el alimento diario, pero también en momentos de crisis. Replantearnos qué es el patrimonio alimentario, en manos de quién está, y demandar un patrimonio alimentario que realmente, digamos, mire cómo el alimento está ligado al territorio y cómo el territorio está ligado a unas prácticas comunitarias campesinas, afroecuatorianas, indígenas, ¿no? Sí, ¿no? Y además pensarle también en toda la cantidad de basura que genera también, o sea, por ahí también va la discusión, o sea, ¿cuál es el alimento que prefiero en este momento de crisis? ¿Un alimento que, o un producto que te genere la lata, que te genere el plástico, o un alimento fresco con identidad, con nombre y apellido, un alimento que está ahí creado, que ha evolucionado con nosotros y que ahorita estamos queriendo no mirarle, no ve? Ajá, y ahora también en lo que me dices es interesante, porque ¿y por qué no se, como país? El país se apuesta en industrializar alimentos, pero que las comunidades y las organizaciones sean las que industrializan. Las compañeras del comité tienen la chicha, ¿no? Ajá. Tienen una chicha, incluso en algún momento exportaron la chicha, hay turistas que se llevan la chicha a otros países, que es interesante, digamos, también como generador de ingresos, pero que no sean los monopolios los que industrialicen nuestros alimentos, sino realmente se dé el chance y las garantías a que sean las organizaciones, las comunidades en los territorios que puedan enlatar. Por ejemplo, yo sé de mucha gente que en el extranjero daría la vida por una lata, te digo, de fanesca. Porque alguien de la familia le traiga una lata, un encebollado en lata, unos boloncitos empacados al vacío, pero que no sean las empresas que se enriquezcan nuevamente con eso, sino que tengan las comunidades más tecnologías en pro de sus propias economías para hacerlo también. Claro, no, ahí viene quién en realidad, a quién le apuestas, ¿no? Ese ejercicio. Yo en realidad prefiero, yo soy del pensamiento de que no, lata no, usted coma lo que se produce en la tierra, y si quiere venir a comer acá, entonces sienta toda la cultura que significa estar ahí haciendo la fanesca, no vaya, de gana va a perder el tiempo en la lata. Allá, digo yo, no sé. Sí, como tú dijiste, la generación de basura ahorita es brutal. Entonces, si podemos no generar basura, también tenemos que apostarnos por ese modelo, ¿no? Sí, entonces, qué chévere conversar contigo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo se accede al libro? Para conocer esa reflexión, esa autocrítica, esa reflexión tan importante en estos momentos que las compañeras se animan a hacerla y la hacen con este tenor tan claro para el mundo. Bueno, el libro ahorita está en Avia Yala. Avia Yala fue quien,
quien nos apoyó para sacar el libro, y también, digamos, a través de ustedes, si hay gente interesada, yo puedo ver cómo le puedo hacer llegar el libro. En un año me parece que había ya la Lolibera en PDF en el Interdigital, ajá, y en el Comité de Mujeres también hay algunos libros, así que bueno, ahí están disponibles. Chévere, oye, qué bonito conversar contigo. Más bien, ¿qué te parece si mandas un saludo a los amigos, a toda esa fanaticada de la Minga por la Pachamama, para que se acuerden de ti, te conozcan, te vean? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo mando saludos a todos los oyentes de este programa, que es excelente, especialmente a las organizaciones, ¿no?, que están siempre ahí juntando esfuerzos para garantizar los alimentos, al Cabildo Cívico, a la Mesa de Consumo. Me parece importantísimo esos espacios de participación, y ojalá vayamos haciendo alianzas comunitarias, locales, nacionales, regionales, para poder seguir exigiendo tener acceso a alimentos sanos, soberanos y locales para todos y todas, ¿no? ¡Chévere! Ana María, qué gusto conocerte, qué gusto compartir contigo. Y nosotros seguimos con más Minga. Estás escuchando Minga por la Pachamama. Muy buenos días. Esta mañana nos encontramos, para tal parecería que estamos en un fogón, huele a leña, veo muchos productos. Bueno, está muy interesante. Veamos a quién vamos a conocer esta mañana. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Valentina Álvarez, soy cocinera manavita, estamos aquí en Montubia, en esta nueva propuesta en Cumbayá, que hemos traído un poquito de manabí, con mucha alegría, para que la gente sienta ese sabor, aroma del mar y la tierra de esas costas. Entonces, manabí está en Quito, en Cumbayá. ¿Y por qué esa... arriesgarse a traer un poquito de manabí acá a estas tierras de Pichincha, de Quito? Bueno, sabes que hay un consenso general en todo el país, ¿no? Tú le preguntas a cualquier persona cuál es su comida favorita, te va a decir la comida manabita, la manaba. Y de hecho es patrimonio cultural inmaterial de todos los ecuatorianos. Y siempre, siempre, eso justo conversamos ahora con Liz, que nosotros siempre queríamos traer nuestra propuesta a Quito. Y Liz y Merlín querían también hacer su propuesta de cocina ecuatoriana, pero ellos en Canadá. Entonces ellos hicieron un viaje por Ecuador, no, coincidió, nos conocimos, hicimos un recorrido juntos y se dio la oportunidad de este espacio, este lugar, y esta es la oportunidad, y así nace Montubia. Entonces hablamos de una sociedad, son varios soñadores y soñadoras que decidieron pues compartir este sueño también con los quiteños en general. Y cuéntanos, ¿cómo haces para traer los ingredientes de manabí acá a Quito? Bueno, tenemos mucho vínculo con productores locales. De hecho, todo lo que podríamos decir que un 80% viene de pequeñas fincas, de productores, el productor de maní, el productor de ají. O sea, tenemos un vínculo muy bonito con ellos. Y también estamos tratando de localizar acá en Quito también pequeños productores que también nos puedan dar productos como plátano verde cercanos, que también se identifiquen con la propuesta manabita, sí. Qué interesante. Entonces, ¿cómo harían esos productores agroecológicos, orgánicos, para contactarte, Valentina? ¿Has creado algún no sé, sitio, página web o algún medio para que puedan interesarse y llegar acá con muestras de sus productos? Ahorita no tengo una página web, un vínculo, pero sí podría conectarse con nosotros por las redes, a nuestro teléfono, y yo encantadísima, por ejemplo, de tener, por ejemplo, cacao cercano en el occidente de Pichincha, café, hay frutas como los cítricos maravillosos acá, todo lo que se implique esta producción agroecológica que tiene los mejores productos, encantadísimos de tenerlo acá. Esa es la idea. Es más, tenemos una tiendita, vamos a tener una tiendita aquí, donde la idea es poner productos de pequeños artesanos. Excelente. Y bueno, dice Montubia. ¿Por qué es ponerle ese nombre? ¿Cuál es el significado? ¿De dónde nació la idea? La palabra Montubia significa persona que vive entre el río y en la montaña. Se dice la persona de las zonas rurales de Manabí. El que no vive en la costa es el cholo pescador, que es el directo heredero de las tribus nativas. Y el montubio es el que vive en la montaña, el rural. Entonces siempre se ha tenido un concepto del montubio como algo despectivo, o la montubia como una persona que con poca educación, pero para mí la persona montubia, mi herencia son montubias, mi madre, mi abuela es montubia,
son las personas más sabias que yo conozco, respetuosos del entorno, naturaleza, de los detalles, de los procesos, con tanta dedicación, y son las personas que han salvaguardado todo este corpus culinario que hasta hoy recién va a estar escrito, estamos haciendo un libro, y ponerle Montubio, porque ya existen algunas versiones en masculino, siempre el Montubio, el Cholo, todo, y siempre dejando de lado el carácter femenino que tiene sobre todo algo tan maravilloso como es la gastronomía. La gastronomía nace en el vientre, en el fuego de la mujer. Entonces yo creo que es una forma de reivindicar ese protagonismo de la mujer. Y cuéntame, Valentina, hablaste de una sociedad. ¿Nos podrías presentar a tu socia? Claro que sí, me practica la Montubia. Hola, Montubia, ¿qué tal? Uno, Liz. Liz, cuéntanos, ¿por qué se decidieron a hacer una sociedad con Valentina, con Sebastián? Nosotros nos juntamos, mi esposo y yo, Merlín Roussel, y con Valentina y Sebastián en un recorrido gastronómico por el Ecuador para llevar la gastronomía ecuatoriana a Canadá. Y se unieron los caminos de querer hacer un restaurante y surgió aquí en Quito. Encontramos la locación perfecta, encontramos el equipo perfecto y así surgió Montubia. Bueno, y hablando de equipo perfecto, bueno, veo un grupo de jóvenes, mujeres, también hombres. ¿Cómo armaron este equipo? ¿Cómo lo mentalizaron? ¿Cuánto tiempo ya van tomando o trabajando para dar a luz a esta idea? Tú lo que vas a decir, esto, armar un restaurante es como dar a luz, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Un niño. Sí, empezamos desde abril, son chicos que vienen de Manabí, hay chicos de Quito también, son amantes de la gastronomía, son profesionales, educados también para eso y sobre todo tienen amor por esta comida que queremos dar a conocer aquí en Quito. Entonces se ha armado un lindo grupo de trabajo y son todos soñadores como nosotros. Y en este tiempo que están vinculándose, que han trabajado, que han construido todo este equipo, ¿tú qué podrías hablar de este horno, de estos productos, de estos ingredientes y de su propuesta para Quito, para Cumbayá? Es una propuesta, es una herencia que tenemos todos los ecuatorianos, que es por eso que nuestro propósito es que no se pierda. Es un horno, es el corazón de la comida, es de la comida manabita y del hogar también manabita. Y es lo que queremos resaltar, que es milenario, que se hacen más de 16 cocciones y preservaciones al mismo tiempo. Es mágico. Y bueno, ¿cuál sería esa invitación para todos nuestros oyentes, para todos quienes nos van a mirar? ¿Por qué venir a Montubia? Bueno, yo les invitaría a venir a Montubia por una razón, y sería a pegar un pequeño viaje, a Manabí, a través de su olor, sus aromas, sus texturas, este sabor a leña, junto a Sebastián, que es el que está aquí de Regente del Fuego, el que construyó este horno, que él también es constructor de hornos, y a tener ese espacio, ese salto a Manabí a través de cucharadas, de bocanadas de sabor. Liz. Es una propuesta única aquí en Quito, es una propuesta completa, queremos hacer un recorrido 360 para todos los sentidos. Tenemos una propuesta, le llamamos la gastronomía líquida en el bar. Tenemos una propuesta de menú de comida espectacular, un ambiente súper lindo que les va a permitir meterse a Manabí al 100%. Qué bueno, qué alegría que ustedes hayan decidido apostar por este sueño y pues nada más que nosotros como consumidores y clientes a disfrutarlo. Claro, sí. Bienvenidos a Montubia. Bienvenidísimos, como decimos los Montubia. Y sí, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Estamos localizados al otro lado del reservorio, tenemos una linda vista al agua y estamos antes de llegar a Jacaranda. Muy bien, entonces, todos listos, en el Google Maps ponemos Montubia y llegamos. Perfecto, sí, así es. Y ya para finalizar este recorrido de Manabí en Cumbayá, en Quito, Valentina, ¿qué nos podrías comentar sobre todo este recorrido, todos estos nuevos desafíos? ¿Qué nos espera a los clientes cuando llegamos a Montubia y qué le espera a Manabí? Bueno, la gente cuando venga a Montubia queremos que saboreen y viajen a Manabí en cada bocado. Y Manabí ahorita tiene grandes desafíos, pero también grandes esperanzas apostadas en algo súper importante que es justamente su gastronomía, que se va a convertir en el catalizador y catapultor de la economía, de la cultura
en el territorio. Por eso Manabí está postulado como región gastronómica del mundo para el 2026, así que queremos invitarlos a todos a que se adhieran a la campaña de Manabí Gastronomía Milenaria. Hay un QR, hay una página que se llama Gastronomía Milenaria para que se adhieran y para salir adelante con esta postulación y así ganar y poner en los ojos del mundo la cocina ecuatoriana. Y bueno, yo súper encantada porque estoy acompañada de dos mujeres, sí, por supuesto, y qué importante también visibilizar, ¿no?, este talento, Liz, qué bueno que te hayas animado a también el mostrarte, ¿no?, saber que ambas están construyendo este sueño, no solas, porque también tienen a sus compañeros que están detrás y que en este momento no los podemos ver. Sin embargo, Liz, ¿por qué venir a Montubia? Y en especial, ¿cuál es tu desafío y qué deseas entregarnos a los clientes? En Montubia van a tener una experiencia espectacular, tanto en el menú de comida, en el menú de bar, se van a sentir como en casa, súper bien tratados y van a querer volver siempre. Quisiera invitarles a que nos sigan en todas las redes sociales, estamos como Montubia-raíces.ancestrales y bienvenidos. Bueno, qué lindo toda esta experiencia. Gracias por abrirnos las puertas de este su hogar, el haber entrado en el corazón que es ese horno. Y nada más que nos espera degustar, sí, no solo de la comida, sino también de su compañía. Es esto. O sea, venir a Montubia es estar en este calor, se siente el hogar, se siente el cariño desde su equipo que han conformado. Así que nada más que desearles éxitos, porque estoy segura que todos los quiteños, y no solo quiteños, quienes visitan en Montubia van a poder vivir esta experiencia de Manabí en Quito. Gracias por permitirnos disfrutar de esto. Y nos vemos y nos despedimos y continuamos con más Minga por la Pachamama. Bienvenidos a los consejos de Montubia. Si usted quiere preparar unas delicias de la costa, pues aquí le tenemos lindas informaciones. Y el día de hoy, ¿con quién tenemos el gusto? Con Malena. Malena, cuéntame, ¿de qué parte del mundo vienes? Yo vengo de la provincia Verde Esmeraldas. Ya, y conociendo la comida manabita. Pues me ha gustado bastante la gastronomía de Manabí, es muy intensa, tiene cosas increíbles, tiene variedades de maní, que yo estoy bien sorprendida con la cantidad de variedades de maní que tiene y eso pues me ha dado un conocimiento más grande a través de su gastronomía. Variedades de maní, por ejemplo… Por ejemplo, hay un maní que se llama gordito. Yo no sabía que los maníes podían ser gorditos. Y hay otro que es un poco como que más azucarados, otros que tienen más almidón, más aceite. Y cada uno tiene diferentes pues, aportaciones a los diferentes platos manabita que se hace. Oye, ¿y cuál es el que a ti más te llama la atención? ¿Cuál es el que a ti que te late, que te gusta, que le sientes el sabor más especial? Pues a mí me gusta uno que la pasta de maní, porque tiene como que es más aceite y se puede trabajar mejor los corviches, las masas madre, para poder hacer y preparar los platos. Oye, y he oído pasta de maní, pasta de achiote, ¿qué quiere decir pasta? ¿Qué significa pasta para las cocinas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es como una salsita? ¿Qué es la pasta? Pasta es un proceso que se utiliza a base de moler el grano a través de molino para así obtener una pasta cremosa y con una buena textura. O sea, finito, me imagino. Muy finito, muy finito. Ah, ve, o sea, y le mueles manualmente a los granos. Claro, uno de los secretos del maní es molerle en el molino. ¿No en la licuadora? Sí y no, dependiendo del tipo de preparación que vayas a hacer, pero la receta en realidad es el molino. Ya, y por ejemplo, ¿cuándo elegir cuando hago en licuadora y cuando hago en molino el maní?
Cuando se hace en licuador es cuando vayas a hacer alguna sopita, algún gordito de maní, pero cuando vayas a hacer un corviche o vayas a hacer alguna cazuela, de ley tiene que utilizar el molino para poder así tener una pasta. Y la pasta le da como esa textura que como que envuelve. Exactamente, la pasta le da una textura y le da cremosidad al plato que vas a hacer. Gran consejo, amigos, amigas, si usted quiere que su sopa manavita le quede así con esa textura, no sé, envolvente, muela el maní. Muchísimas gracias, un saludo a los amigos, a las amigas. Amigos, aquí en Montubia hay una diversidad de platos manavita. Vengan a degustar, a saborear, a experimentar y bienvenido de mi parte. Así se busca más icona. Yaku kausai yukanchi gaspa kunugnina suma kwaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así se busca más icona. Así se busca más icona. Bienvenidos y bienvenidas.